Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando esto que es Noticias al Día. Les recuerdo cada tercer día, lunes, miércoles y viernes, alrededor de las 9 de la noche, a través de redes sociodigitales principalmente. Usted nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones, en donde también tratamos de ampliarle un poco más la información que le presentamos aquí en este espacio con lo relacionado a aquellas zonas de o aquel espacio dentro de lo que son ya de nivel estatal, nacional e incluso también internacional. Iniciamos con nuestra primera nota. Coronango pedirá ante Congreso exhorto a Cuautlancingo para evitar cacería de mototaxis en límites territoriales. Después del operativo implementado por autoridades de Cuautlancingo el pasado 4 de abril en los límites con Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, presidente municipal, reprochó el uso excesivo de la fuerza de los policías municipales para someter a un par de mototaxistas. Asimismo, lamentó que los uniformados de Cuautlancingo hayan realizado detonaciones de arma de fuego durante el operativo en el que sometieron a unos mototaxistas de Coronango, por lo que tras dicho operativo en límites territoriales con el municipio vecino, solicitó a la diputada del distrito local 8 que desde el Congreso realice un exhorto a su homóloga de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel, para que se abstenga de ordenar a los policías municipales el uso excesivo de la fuerza para someter a los mototaxistas y que respete los límites con Coronango. En otro de los temas, Ejército y Gendarmería realizan operativo para reforzar la seguridad en Coronango. Elementos de la Gendarmería Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Coronango implementaron un operativo este domingo en el municipio y sus juntas auxiliares. Al respecto, el alcalde de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, comentó que la presencia de las fuerzas federales es para brindar mayor seguridad a la ciudadanía, y es que de acuerdo a Diario Cambio en línea desde redes sociodigitales, el edil resaltó que dichas acciones se realizan con el objetivo de brindar mayor seguridad a las y los ciudadanos, llevándose recorridos de seguridad y vigilancia en calles de la cabecera municipal y sus juntas auxiliares, en donde participaron militares, gendarmería y policía municipal de Coronango. Pasando a otra de las notas, a otro de los municipios, obras frente a Volkswagen provocan robos al transporte público de Xochitl y Huejotzingo. La mañana de este sábado, usuarios de las rutas altiplanos de Huejotzingo, así como de la ruta que corre de Puebla a Xochitl, fueron asaltados en el cuello de botella que se genera por obras de ampliación en el entronque de la autopista en México-Puebla, a la altura de la puerta 3 de Volkswagen. De acuerdo con reportes de los afectados, los delincuentes, quienes los amagaron con armas de fuego, aprovecharon que las unidades no avanzaban para quitarles sus pertenencias y retirarse del lugar sin que los operadores pudieran hacer algo al respecto y mucho menos alguna autoridad pudiera auxiliarlos. Y es que además, de acuerdo a varios comerciantes, los robos también han afectado a trabajadores tanto de la planta armadora como de las empresas proveedoras de la firma automotriz asentadas en el Parque Finza que utilizan los puentes peatonales de la autopista, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en dicha zona, sobre todo en los horarios más conflictivos que resultan hasta en 40 minutos sin poder avanzar. Así la situación que se vive dentro de lo que es aquella zona por estas obras que se han iniciado apenas hace algunas semanas, hace algunos días. Pues esperemos que también las autoridades tomen cartas en el asunto. Y bueno, pasando a otra de las notas, detienen a dos por robo a transporte de carga en Tlaltenango. Una intensa movilización policíaca se registró este fin de semana en calles de San Pedro Tlaltenango, luego de que se reportara un enfrentamiento entre policías y ladrones, por lo que inmediatamente llegaron municipales de la región, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, así como policías federales, gendarmería y ejército mexicano, los cuales finalmente lograron recuperar un camión cargado con cal reportado como robado en el vecino estado de Tlaxcala, tres vehículos particulares, así como el aseguramiento de dos personas quienes viajaban presuntamente a bordo de la unidad con reporte de robo, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público. A pesar de las detonaciones de arma de fuego, no se reportaron personas lesionadas. En otro de las notas, implementan operativo de Semana Santa en Juan C. Bonilla.
Con motivo de las festividades de Semana Santa, el municipio de Juan Cebonilla implementó el Plan Estratégico de Seguridad, denominado Semana Santa 2019, el cual se llevó a cabo desde este fin de semana del presente año con la finalidad de garantizar la seguridad y tranquilidad social en los diferentes eventos religiosos de toda la ciudadanía, así como agilizar la fluidez vehicular de todos aquellos quienes transitan por calles y carreteras de aquel municipio, principalmente sobre la Federal México-Puebla, además de aquellas vialidades de entrada y salida al municipio y sus juntas auxiliares, así como las que conectan con algunos otros municipios vecinos. En más de la información, brindan atención médica en zonas cercanas al Popocatépetl. Ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl y la caída de ceniza que se ha registrado en municipios cercanos al Coloso, el gobierno del estado, a través de las unidades móviles de detección de enfermedades de la Secretaría de Salud, envió este sábado y domingo unidades médicas a comunidades de San Nicolás de los Ranchos, San Andrés Calpan, Nealtican, Domingo Arenas, Aclisco, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Tianguis Manalco, Santa Isabel Cholula, Xochimilco y Atzizihuacán, en donde ofrecieron consultas generales gratuitas para descartar riesgos de enfermedades, así como servicios de laboratorio para detectar casos de VIH, obesidad, anemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, desnutrición, cáncer cervicouterino y de próstata, además de estudios de ultrasonido y electrocardiografía, atención dental y medicina familiar. Y por supuesto ahí algunas de las imágenes de estos servicios realizados en estos diferentes municipios. Por otro lado, toman protesta comité directivo de Cruz Roja, delegación Huejotzingo. Este fin de semana tomó protesta el nuevo comité directivo de la Cruz Roja Mexicana, delegación Huejotzingo, que encabezará el doctor René de la Rosa Paredes por los próximos 2 años, quien además de tomar protesta recibió el tradicional pin de dicha institución, de la cual aseguraron continuarán preservando los valores de la humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, además de continuar sirviendo a la ciudadanía. Por su parte, Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Huejotzingo, destacó la importancia y la voluntad de trabajar en conjunto con la Cruz Roja para ofrecer a las y los huejotzincas una mejor atención, mejores servicios y sobre todo el trato humano que la ciudadanía merece. Finalmente, para ir concluyendo ya con nuestra información de este inicio de semana, lunes 15 de abril, Huejotzingo se encuentra listo con las actividades de Semana Santa 2019, y es que desde este viernes 12 de abril las actividades de Semana Santa en Huejotzingo dieron inicio con la veneración a la Virgen de Dolores en la Iglesia de la Soledad, a la cual prosiguió el tradicional Domingo de Ramos con una procesión de la Iglesia de la Soledad a la parroquia de San Miguel Arcángel, ubicada en el centro de la ciudad huejotzinca. Dicha programación de actividades, las cuales contarán con el respaldo de las autoridades municipales, principalmente de Protección Civil, continuará el jueves 18 de abril con una misa de la Última Cena a las 4 de la tarde, para alrededor de las 7 de la noche se realice la exposición de altares monumentales en la explanada Fray Juan de Alameda, así como el recorrido de las 7 casas. El Viernes Santo, el recorrido del Via Crucis con algunas de las principales imágenes religiosas dará inicio a las 8 de la mañana recorriendo los 4 barrios del municipio para concluir en la parroquia y posteriormente a las 8 de la noche llevar a cabo la procesión del silencio. El sábado 20 de abril a las 10 horas se realizará la Vigilia Pascual y Lucernario, mientras que finalmente el Domingo de Resurrección a la 1 de la tarde se realizará Misa de Pascua en la Parroquia de San Miguel Arcángel para concluir con las actividades de Semana Santa 2019 en Huejotzingo. Así es que si usted tiene pensado pues llegar o visitar a la familia, a los amigos dentro del municipio, ya puede ir agendando estas fechas relacionadas pues a estas actividades de la Semana Mayor 2019 en Huejotzingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le invito a que nos siga en cada una de nuestras emisiones, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, a través de redes sociodigitales, principalmente en YouTube y en Facebook, en donde nos encuentra como Garco Producciones. Pásela muy bien, que tenga una estupenda semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.